El hecho ese fue hoy aproximadamente a las 7 de la mañana, ocurrió sobre la calle Perito Moreno y Pasaquina Callar, donde un vecino dio conocimiento al teléfono de emergencia que había dos personas abriendo un vehículo Golf que estaba estacionado sobre estas arterias y al arribar un móvil policial procedió a la detención de dos personas, ambas de 19 años de edad. A las cuales fueron en forma inmediata detenidas, trasladadas a la dependencia y se solicitó la pertinente orden de requisa a fin de incautar los elementos que habían sustraído del interior del vehículo. Forzaron la puerta del vehículo, que ya le digo, se trata de un Golf, que es propiedad del señor Bruno Payafil. Así que los mismos aún están detenidos hasta tanto el fiscal de turno disponga la audiencia de control de detención.